¿Cómo están? Bienvenidos a Informe 4 en este día lunes 29 de marzo. En una semana que va a ser corta, en vísperas de lo que es Semana Santa. Bueno, ya vamos a estar hablando, por supuesto, en la semana de este tema en particular. Nosotros ya con todo listo, como siempre, como gracias al gran equipo periodístico con el que contamos en Informe 4 y también con la parte técnica, por supuesto, con la edición, con la puesta al aire de Emiliano Costa, mi compañero acá que me acompaña para hacer esta hora de informativo. Nosotros ya estamos, por supuesto, en condiciones de mostrarles este compacto de 60 minutos con toda la información del centro de Punilla. Recuerden que cubrimos Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Sardino a través de Canal 7 si estás en La Falda y Canal 2 si estás en el resto de las tres localidades que conforman el centro de Punilla. Si les parece, les vamos a presentar cuáles son los principales títulos del día. Realmente una noticia triste para nosotros. Sabíamos que Mario tenía una intervención quirúrgica por una patología la semana pasada y de eso venía saliendo y recomponiéndose. Pero bueno, lamentablemente hoy su deceso, como vos decís, una persona avezada a la política. Comenzamos hoy con 200 Sputnik y ya tenemos 200 más para mañana. En este contexto, de hoy llegó la lista ya el viernes, así que a partir del sábado estuvimos dando turnos. Estoy recorriendo la provincia y lo que hicimos aquí en Huerta Grande es armar un debate sobre este tema tan trascendente que tiene una fecha determinada, el 9 de abril hay una audiencia pública para tratar efectivamente este tema, ¿no? Así anticipando algunos de los temas que vamos a desarrollar en esta hora de Informe 4, pero como hacemos siempre y los tenemos acostumbrados, vamos a ver las imágenes del día, gracias a nuestro camarógrafo Claudio Vera. La verdad que nos ha regalado este otoño, en el fin de marzo, nos ha regalado un fin de semana pero hermoso. No sé qué te pareció a Bohemi, pero la verdad que era para disfrutar, para salir o hasta para quedarse en casa, ¿no? Si tenés un metro cuadrado de patio y tierra para compartir, era solamente mirar el cielo, mirar hacia la montaña, y era realmente hermoso, con temperaturas más que agradables. A la noche, por supuesto, y a primeras horas de la mañana se pone un poquito fresco, pero lo solucionás con un buzo. Es la mejor temperatura, creo que nos ha regalado los mejores días, porque, bueno, lo que fue febrero y casi todo marzo, con esa lluvia totalmente siempre intermitente, ahí ya estaba como medio molesto, ¿no? Pero bueno, por lo que se ve en el pronóstico extendido, no lo vamos a anticipar mucho, pero tenemos una semanita más que agradable. Así que a disfrutarlo, a renovar el carácter, a sumar buena onda a la vida en lo posible, más allá que en el resto de las cosas nos pueda estar yendo mal. Bueno, por lo menos si la naturaleza nos regala estos días, miren lo que es imagen, es una postal eso, de La Falda. Muy linda imagen de nuestro camarógrafo Claudio Vera. ¿Con qué temperatura en estos momentos, Emi? 22.4. Bueno, estamos casi llegando a lo que va a ser la máxima, según indicaba el pronóstico, 23 máxima, 9 la mínima para el día de hoy. Así que estamos casi llegando a esta hora cuando son exactamente las 13:39 minutos en toda la República Argentina. Qué lindo que suena, loco. Pero bueno. Bueno, comenzamos con la información. Lamentablemente, una información muy triste, nos tenemos que poner muy serios porque hace pocas horas ha fallecido Mario Maldonado, un funcionario de mucha trayectoria en lo que ha sido el municipio de la Falda, de la Unión Cívica Radical, por supuesto, también. Y en el día de hoy, como decimos hace muy pocas horas, a través de un decreto municipal se ha declarado día de duelo por el término de un día, suspendiendo toda actividad municipal y poniendo también las banderas a media asta. Recordemos que Mario Maldonado tuvo varios cargos, desempeñándose como concejal, tribuno de cuentas, secretario de gobierno, secretario de Obras Públicas, subsecretario de Desarrollo Institucional, director de Participación Institucional y convencional en la confección de la Carta Orgánica de la Ciudad de La Falda. Bueno, nuestro más sincero pésame desde este medio, en lo particular hacia toda la familia de Mario, y un abrazo muy grande especialmente para Adriana Braiza. Vemos la nota con el intendente Javier Demminger. Realmente una noticia triste para nosotros. Sabíamos que Mario tenía una intervención quirúrgica por una patología la semana pasada y de eso venía saliendo y recomponiéndose. Pero bueno, lamentablemente hoy su deceso, como vos decís, una persona avezada a la política, trabajó fuertemente desde el Partido Radical, pero fue funcionario en varias ocasiones de los gobiernos municipales. Así que bueno, un colega, un militante, lo
a Mario lo conozco hace mucho, muy buena persona, un fanático del rally, de los autos, de la mecánica. Quedarnos con los buenos recuerdos, ¿no? Con los buenos recuerdos de alguien que trabajó para la ciudad, de alguien que se preocupó por el progreso de la misma. Y bueno, hoy nos toca despedirlos y para nosotros es muy doloroso. Un referente de la Unión Cívica Radical que incluso ha siempre sabido mantener los lazos con la oposición y mantenía muy buena relación, ¿no? Con los opositores también. Sí, sí, Mario fue una de las personas, fue secretario de gobierno hace muchos años, se ha desenvuelto en varios puestos de la Municipalidad de La Falda y bueno, ha trabajado en conjunto, así que creo que el reconocimiento lo va a tener de las dos partes porque ha sido un ente político en lo que es la municipalidad y con los otros referentes también, así que yo creo que va a tener ese reconocimiento. Para nosotros nos toca más de cerca porque es un amigo, porque es alguien que queríamos. Hoy no, ya no estaba trabajando porque ya estaba jubilado, pero siempre dispuesto cuando lo llamábamos a una consulta o algo, él estaba dispuesto a trabajar y ayudarnos, así que nosotros sentimos mucho su deceso. Nos quedamos en La Falda y ahora nos vamos al anfiteatro, al centro COVID, para hablar con el secretario de Salud, con el doctor Fabio Menite, porque bueno, llegaron en el día de hoy, digamos, hubo 200 dosis de la vacuna rusa, de la Sputnik V o Sputnik 5, como prefieran decirlo, y para mañana llegarán 200 dosis más. Una muy buena noticia para las personas que la estaban esperando. Lo que sí se solicita a la gente que ya tiene el turno, ¿no? Otorgado, como el turno se lo otorga por día y por horario, se pide justamente que no se agolpen a primera hora, ¿no? Justamente para seguir manteniendo este buen orden y funcionamiento. Comenzamos hoy con 200 Sputnik y ya tenemos 200 más para mañana. En este contexto, de hoy llegó la lista ya el viernes, así que a partir del sábado estuvimos dando turnos. Ha venido mucha gente temprano. Más allá de haber dado turno, es la primera vez que podemos dar turno con horario porque tuvimos más de 48 horas la lista previa a la vacunación y con todos los teléfonos. Así que hemos estado llamando entre sábado y domingo para hacerlo un poco más ordenado en términos de tiempo. Son todos pacientes más de 70 años, han venido todos una hora, dos horas antes. Pido encarecidamente. Es importante aclarar esto, doctor, ¿no? Porque esto complica la situación acá. Sí, porque lo que pretendemos es que no se aglomere gente. Entonces, está bien que este lugar es amplio y les ponemos sillas afuera y en la sola de entrada, más los que están acá abajo. Pero de todas maneras, están dados por grupos de a 20, o sea que no debería haber más de 20 personas esperando, ahora deben tener por lo menos 60. Entonces, bueno, pedimos por favor a las personas que se van a vacunar como a sus familiares que a lo sumo vengan 5 minutos antes del horario que se les dé. Nosotros ahora nos acaban de llegar la Sputnik para mañana, ya nos llegó la lista ahora esta mañana, así que los chicos en cuanto terminen acá la actividad de hoy van a empezar a trabajar llamando por teléfono para dar los turnos para mañana. Así que simplemente pedir que no hace falta que vengan 2-3 horas antes porque indefectiblemente es lo que tratamos de evitar. Doctor, diríamos que horas decisivas, sé que hay una reunión en estas horas también para definir un poco cómo se va a seguir trabajando de cara a la segunda ola, esto es muy importante, ¿no? Sí, tuvimos una reunión el día viernes en el Domingo Funes con todos los secretarios de salud de la región. Bueno, ya hubo algún tipo de normativa, estuvimos poniéndonos a punto, digamos, a puesta a punto de cómo está la situación, de cómo está el Domingo Funes, cómo está el modular. El modular ya está terminado. De todas maneras, el personal de salud que va a trabajar en el modular lo tiene que poner el Domingo Funes, así que bueno, eso todavía está en veremos. Porque genera una complicación para el Domingo Funes también, ¿no? Exacto, porque tiene que trabajar con su propia gente y de repente sabemos clarito que no abundan personal de salud. Así que bueno, eso están tratando de resolver para tratar de tenerlo funcional y activo eventualmente, si hay esta ola que se está hablando, nueva, que en principio en relación a lo que se supone, estaríamos 15 días estaríamos con un aumento de casos importantes. Ahora, esta mañana nos mandaron un link porque tenemos una reunión de Zoom ahora al mediodía con la provincia. Bueno,
veremos qué sale de ahí, pero es más o menos un poco, supongo que lo mismo que pasó en el mes de octubre o septiembre, cuando tuvimos reuniones por Zoom, donde referían un poco la estrategia a seguir, los parámetros como para irnos manejándose en relación a la cantidad de casos que supuestamente vendrían. Doctor, ¿en algún momento la provincia analizó la posibilidad de vacunar fin de semana, sábado y domingo también, de haber vacunas, ¿La Falda podría hacerlo? No habría ningún problema. Nosotros estamos, más allá de que nosotros el listado que dimos de horas y de días fue de lunes a viernes, pero ante la eventualidad de que surgiera mayor cantidad de vacunas, estaríamos vacunando todos los días. No tenemos ningún problema, sí. Doctor, el otro día usted anunciaba que llegaban 200 vacunas. ¿Hay más ahora? ¿Tienen garantizada más en la semana? Las 200 vacunas que te comenté el fin de semana es las que se están colocando hoy, y hoy nos mandaron 200 más. Sputnik, monodosis, que es mucho más fácil, digamos, porque no tenés que estar juntando 5 pacientes para abrir la ampolla. Así que esa va a ser para mañana. La gente ya está avisada porque el fin de semana me estuvieron llegando mensajes y llamándome por teléfono de que ya tenían para el día 30 turno. Así que, dijimos a la gente, esperen un poquito porque todavía no nos llegó la lista a nosotros, pero les vamos a avisar por teléfono para que sepan en el horario que tienen que venir. Vuelven las clases y también el boleto educativo gratuito. Ahora con trámite 100% online a través de Ciudadano Digital, completando el formulario único de postulantes. Cualquier miembro de la familia con CIDI nivel 2 puede inscribir a todos. Desde el 22 de febrero pueden usarlo todos los alumnos de sexto grado del primario y de sexto y séptimo año del secundario que estén en el periodo de intensificación de aprendizajes. Y desde el 1 de marzo, todos los beneficiarios del ciclo lectivo 2021. Inscribite ingresando a cba.gov.ar. Que alumnos y docentes puedan tener un año lectivo completo es responsabilidad de toda la comunidad. En la vuelta a clases no nos relajamos, porque el virus no se relaja. Secretaría de Transporte. En este momento especial, no olvides cuidar tu salud. Te brindamos atención primaria de la salud, sin límite de edad ni estudios previos. Además, ahora, nuevos préstamos personales a jubilados, pensionados y activos. Pago inmediato, mínimos requisitos. Consultanos a través de teléfono WhatsApp al 03548-531251 en Asociación Mutual de Protección Familiar La Falda, Sarmiento 91. Te esperamos. En Red Promat Villa Giardino encontrarás la más amplia variedad en pisos y revestimientos, sanitarios, griferías, muebles de baño y cocina y mucho más. En nuestra marmolería fabricamos tu mesada ideal a medida en diversos materiales. Llevamos tu compra sin costo adicional. Recibimos todas las tarjetas y plan ahora 12. Aprovecha ahora la promo de Bancor de 12, 20 y 24 cuotas fijas. Trabajamos con los créditos de AMSEP, Red Promat, Ruta Nacional 38, kilómetro 58,8, 03548-491490. Pet Shop Punilla te propone alimentos balanceados, accesorios, forrajes, aves de corral, pollitos bebés, artículos para peluqueros caninos, además peces y todo para armar tu acuario. Nuevo anexo de semillas para tu huerta. Pet Shop Punilla. Visítanos en Avenida Kennedy 260 La Falda, teléfono 03548-425057 o 03541-6821-58. Envío a domicilio sin cargo. Porque este es su rock and roll. Grupo Bricio comunica la fusión Calicio Incorporator de los Estados Unidos, agregando nuestras fábricas de Arroyito, Carlos Paz y Cosquín a sus 7 plantas de Latinoamérica. Fue un mensaje del licenciado Hugo Enrique Lafalle y el apoderado general Víctor Hugo Suárez Bruno. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548-408881.
Cuidar tu remera favorita vale mucho. Pagar tu lavarropas en cuotas no te cuesta tanto. Crédito Musimundo. Solo con tu DNI hasta en 24 cuotas fijas, pagando la primera al mes siguiente. Crédito Musimundo. Tu mundo más fácil. La semana pasada en la localidad de Huerta Grande se reunieron ambientalistas y dirigentes, en este caso de la Unión Cívica Radical, para tratar el tema de la autovía, ¿no? De la nueva traza de la segunda parte de la autovía, la que iría por ahora, según ha establecido el gobierno de la provincia de Córdoba, desde la comuna de San Roque hasta Molinari, eso fue lo que quise decir. Bueno, para conocer detalles, si están de acuerdo o no, qué modificaciones harían, hablamos en este caso con el legislador provincial de la Unión Cívica Radical, Dante Rossi. Estoy recorriendo la provincia y lo que hicimos aquí en Huerta Grande es armar un debate sobre este tema tan trascendente que tiene una fecha determinada, el 9 de abril hay una audiencia pública para tratar efectivamente este tema. Nosotros lo tratamos en diciembre en la legislatura y el gobierno me parece que se apresuró en aprobar una expropiación de lotes inexistentes todavía, una traza que está marcada pero sin ningún tipo de discusión, todavía no hay una audiencia pública que se va a hacer recién el 9 de abril, no hay un verdadero estudio de impacto ambiental y lo que nosotros hemos pedido y lo pedí en la legislatura y por supuesto lo vamos a charlar acá, es buscar la mayor participación de la gente, tratar de escuchar a todo el mundo. El gobierno no puede arrebatar y hacer las cosas como le parezca, tiene que escuchar, tiene que participar y en ese sentido hemos presentado esta mañana un proyecto para que esa audiencia pública se realice de manera presencial y le sugerimos al gobierno de la provincia la posibilidad de hacer en Cosquín, en el anfiteatro de la Plaza Próspero Molina, como para que puedan participar todos. Bueno, indudablemente el reclamo más importante por estas horas es este pedido que ya se había manifestado por parte de agrupaciones ambientalistas de precisamente ser presencial. ¿Usted cree, doctor, que esto se pueda lograr realmente? Yo creo que se puede lograr siempre y cuando empujemos todos para esto. El gobierno que busca a través de la virtualidad no es la mayor participación, lo que busca es que no haya impacto público y mediático y con eso poder avanzar sin consultar. Bueno, nosotros no queremos eso. Nosotros no es que estemos en contra de la modernidad, pero me parece que hay que cuidar nuestros bosques nativos, hay que trabajar buscando consensos con la población, viendo el estudio de impacto ambiental y escuchando a todos. Hay propuestas muy, muy interesantes que tienen que ver con esto, que tienen que ver con la discusión sobre si tiene que ser una autovía o no tiene que ser autovía. Hay posiciones racionales y hay posibilidad de lograr consenso. Doctor, hay una realidad que vamos viendo a medida que hablamos con estos grupos también ambientalistas de diferentes localidades, de que prácticamente nadie, o sería muy baja el porcentaje de oposición a la autovía, ¿no? Lo que pasa es que ellos también han asumido una posición muy racional, ellos no dicen de por sí no a la autovía, yo he hablado con muchos de ellos y no están planteando, incluso cuando se trató el tema en la legislatura, nadie está planteando que no haya necesidad de construir algún acceso distinto, esta es una zona turística, necesitamos recursos también del turismo, pero lo que estamos hablando es que hay que escuchar, hay que dejar participar, hay que ver cuál es la mejor propuesta, hay que escuchar a los vecinos que saben por dónde tiene que pasar la traza, hay que analizar las distintas propuestas que están haciendo ellos y después resolver, no este apuro de señalar la traza y avanzar. Nosotros en la legislatura, como le digo, aprobamos el año pasado una expropiación de manera indefinida y sin los lotes concretos sobre los cuales se tenía que aplicar. Doctor, precisamente sorprende un poco esta celeridad, ¿no? con la que se ha anunciado mucho desde el gobierno de la provincia de Córdoba. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que cuando un legislador como usted nos plantea todos los pasos que faltan a seguir, ¿esto extendería estos plazos que ha dado el gobierno? Lo que pasa es que si la obra se va a hacer, hay que hacerla escuchando a todos. ¿Yo qué digo? ¿Hace falta mayor tiempo para hacer en serio un estudio de impacto ambiental? Nos tomemos el tiempo que haga falta. Es una obra que, por supuesto, la van a utilizar las próximas generaciones y no es necesario hacerla ya, no es necesario avanzar sin escuchar a la gente. No se está pidiendo que se detenga el progreso. Lo que se hace es trabajar en serio para que no haya invasión en el bosque nativo, para que defendamos el medio ambiente, para que escuchemos a todos. No es una posición irracional. Doctor, por último, ¿cuál es el acompañamiento que tiene usted en este pedido?
de otros legisladores particularmente? Lo hemos firmado todo el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical y seguramente lo vamos a hacer extensivo al resto de los bloques de la oposición. Me parece que Hacemos por Córdoba, en el apuro que tiene, está desesperado por llevar adelante la audiencia sin la participación de la gente, reduciendo el impacto que tiene que tener la virtualidad, y no nos parece lo correcto. Bueno, este es un tema que recién comienza, ¿no? Vamos a, por lo menos de este medio, vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de voces, porque consideramos que así tiene que ser. Y qué bueno esto de la propuesta, en este caso de Dante Rossi, que dice que ya la presentó a la legislatura, con el tema de que la audiencia no sea de manera virtual, como sí la está presentando el gobierno de Córdoba, y que se haga de manera presencial, al aire libre, en la Plaza Próspero Molina. Se puede mantener el distanciamiento, el uso del barbijo y hasta el aire libre. Creo que las posibilidades de contagio, que calculo que será eso uno de los motivos por lo que no lo quiere hacer el gobierno de Córdoba, se podría evitar en este caso, ¿no? Evitar contagios, pero sí llevarlo de manera presencial. Creo que es un tema muy importante, que es un proyecto que se hace y se hace para toda la vida. O sea, que si se hace algo mal, las consecuencias van a ser para toda la vida. Si se hace de la mejor manera posible, bueno, habrá que debatirlo, ¿no? De eso se trata. Bueno, que queríamos escuchar también la palabra de otra de las personas que estuvo presente en esa reunión, en este caso un periodista, su nombre es Lean Ross. Bueno, este periodista habla un poco también de que el informe que presenta el gobierno de Córdoba en su página web no está claro, el informe sobre la traza, sobre el impacto ambiental, y que por momentos tiene anexos que cuando uno quiere ir, bueno, parece que no los linkea, ¿no? O sea, poco clara la información una vez más, según este periodista. Decimos, su nombre es Lean Ross. Vemos la nota. Falta trabajo por hacer, quizás, no solo en el periodismo, también en otros ámbitos, digamos. El tema aquí es como que se está atravesado por el tema también de la pandemia, la discusión sobre si es factible o no una audiencia pública virtual, que lo que tiene de particular la autovía es que atraviesa distintos territorios, distintas localidades, en parte por eso se explica que la audiencia pública de 2018 fue tan masiva, digamos, además de que hubo experiencias previas en las cuestiones de las luchas ambientales en Córdoba. Bueno, discúlpame, Leandro, porque en este aspecto innecesaria, ¿no? Realmente necesaria la audiencia pública, teniendo en cuenta que hubo cambios importantes, sustanciales, que hizo el gobierno de Córdoba a raíz de esa audiencia. Sí, de hecho hay algo curioso, porque el nuevo estudio de impacto ambiental, hay algo interesante, reconoce que el tema genera sensibilidad social en Punilla. Hay un fragmento del estudio de impacto ambiental que reconoce 6 temas importantes en temas ambientales, socioambientales en realidad. O sea, esta relación entre ambiente y sociedad, hay 6 puntos. Y el sexto punto es la sensibilidad social. Es decir, el propio estudio de impacto ambiental reconoce que el tema de la autovía generó un impacto bastante notable en la sociedad de Punilla, que reconoce una calibrar mecanismo de participación ciudadana, porque incluso desde la propia preocupación individual de un vecino común, reconoce que a su vez esta situación generó un armado de asociaciones, en este caso asambleas. Las asambleas ciudadanas son reconocidas por el propio estudio de impacto ambiental y que por ende se merecen tener un diálogo por parte de las instituciones. El propio estudio lo reconoce, algo que yo que vengo leyendo estudio de impacto ambiental de todos los colores, de distintas índoles, es la primera vez que veo una cosa así, digamos, que se le da una cierta legitimidad al rol que tienen las asambleas. Hasta ahora, bueno, por lo que veo no ha habido mucho diálogo entre la gestión gubernamental o Camino de las Sierras con las asambleas. Hasta ahora la única instancia que podrían tener es en la audiencia pública, digamos, virtual. Pero bueno, a pesar de que el estudio reconoce el rol que tienen las asambleas, hasta ahora, faltando pocos días para la audiencia pública, no parece que hubo instancias de diálogo, de búsqueda de consensos previo a la audiencia. Bien, ni tampoco respuesta a lo que se está presentando de parte de legisladores, ¿no? Sí, bueno, lo que son los legisladores en sí, hasta ahora lo único que se ha podido observar es, bueno, lo que pasó en diciembre del año pasado cuando declararon, bueno, aceptar que se declare de utilidad pública determinados territorios para que se pueda atravesar la autovía y no más que eso. La verdad no sé qué podría aportar a esta altura el poder legislativo, porque, bueno, también como sabemos acaba de ser noticia también las reuniones del,
del gobierno de la provincia de Córdoba con los intendentes. Acá me lanzo una hipótesis, si me permitís, porque hay una polémica acá con respecto a... Porque la idea es liberar el estudio de impacto ambiental en la página web de la Secretaría de Ambiente para que todo el mundo lo lea y ahí exponer su opinión. Básicamente la audiencia es exponer qué apreciaciones tenemos del estudio de impacto ambiental que se supone que debe mostrar todo lo que serían los impactos y cómo remediarlos. Lo curioso del estudio de impacto ambiental es que le faltan los anexos. Cuando vos lees el estudio te dice todo lo que tiene que ver con cuestiones hidrológicas, cuestiones de cómo vamos a cuidar la fauna, váyase al anexo 1, 2 y 3, pero no están. Eso es algo llamativo. Me da la sensación que, y esta es una hipótesis, que eso se debe a que la reunión que hubo con Schiaretti, con los intendentes de Punilla, es porque precisamente el estudio es posible que el trabajo en sí tenga que hacer ajustarle algunas cuestiones en algunas ciudades o comunas, lo cual eso podría generar que en los anexos, los informes hidrológicos, etcétera, se desactualicen. Entonces quizás no les conviene poner los anexos. Esa es una apreciación así apresurada, pero me resulta llamativo que no están los anexos y por ende, cuando se llegue a la audiencia pública, por el momento, tendremos información incompleta. Más acciones para luchar contra la violencia de género. Juan Schiaretti, acompañado por la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, anunció que el gobierno de la provincia de Córdoba asignará 600 millones de pesos para programas de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género dentro del Polo Integral de la Mujer. Esto aumentará más del 70% los montos de las becas individuales que ayudan a mujeres en esta situación. Además, se incrementará en más del 100% el cupo de mujeres que pueden acceder a esas becas, llegando a 5.000 beneficiarias. Todas estas ayudas económicas se acompañan con espacios de contención y programas de inserción laboral. Entre todos, podemos y hacemos más. Aprovecha, porque sigue la promo 2x1 en tu revelado de más de 100 fotos en Rosencolor. Avenida Edén 391 La Falda, teléfono 42-3197, rosencolor@gmail.com. Ahora en La Falda, El Hilo Rojo. Mercería, hilados, sombreros, bolsos, carteras, aros, cortinas y un montón de cosas lindas. No dejes de visitarnos en Avenida Edén 77 en La Falda. Te esperamos en El Hilo Rojo. Hola, Río. De pequeña me bañaban tus aguas limpias y transparentes. Tenés razón que te hemos contaminado por tantos años. Pienso que empezamos a tomar conciencia, a darnos cuenta que somos privilegiados y que gracias a vos tenemos agua todos los días en nuestras canillas. Aún podemos cambiar la historia, si la cuidamos juntos siendo guardianes de nuestro planeta. Comencemos aquí y ahora. Es un mensaje de la Cooperativa de Agua de La Falda, en adhesión a los Días Internacional y Nacional del Agua. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Cuidar tu remera favorita vale mucho. Pagar tu lavarropas en cuotas no te cuesta tanto. Crédito Musimundo. Solo con tu DNI hasta en 24 cuotas fijas, pagando la primera al mes siguiente. Crédito Musimundo. Tu mundo más fácil. Nos situamos ahora en la Secretaría de Turismo de La Falda para hablar con Luciana Pacha sobre lo que ha sido la temporada en este marzo, que ya se está terminando, la temporada de turismo, obviamente, las perspectivas para Semana Santa y también las actividades que están proponiendo desde el municipio para la próxima Semana Santa. En marzo se vio el movimiento de gente, estuvimos con una ocupación promedio de un 35% aproximadamente,
Y bueno, sigue habiendo movimiento, más tranquilo, igual. Y se espera, bueno, un fin de semana de Semana Santa, ya con un nivel de reservas de un 40%. Bueno, con mucha expectativa para el último fin de semana este largo de lo que va a ser Semana Santa. Lu, una cifra que ha sido significativa teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, ¿no? Este 35% para marzo. Sí, la verdad que sí. Bueno, la gente siguió saliendo, disfrutando de la naturaleza. Mucha gente elige estos lugares por la tranquilidad, con recorridos y caminatas, senderismo, trekking, es lo que ha elegido la gente esta temporada de verano, inclusive lo que quedó de marzo. Y bueno, transitando también todo lo que es el mes de la mujer, también con un balance positivo de todas las actividades que se han desarrollado. ¿Cuáles son las actividades que va a ofrecer la ciudad en Semana Santa? En Semana Santa, bueno, hemos hecho una variedad interesante. Vamos a tener el Festival Música en Escena, que se va a desarrollar en el Teatro Edén, con entrada libre y gratuita. Vamos a tener la Camerata Académica de Córdoba dentro de la programación, Anahuán y artistas locales que nos van a acompañar. Vamos a tener también actividades al aire libre, caminatas diurnas y nocturnas, trekking, guiados, una travesía de ciclismo también, guiada a través de la Dirección de Deportes, propuestas para los más chiquitos también, la Falda Encantada, con dos funciones de títeres, viernes y sábado. Así que bueno, una Semana Santa también para elegir, para disfrutar acá en la Falda, con las diferentes opciones que se vienen. Luego, en este aspecto, la Falda levanta un poco más la apuesta, teniendo en cuenta que ya se puede realizar este evento más importante como es la Falda en Escena y en el Teatro del Hotel Edén, ¿no? Si bien la Falda venía cuidando mucho y lo poco que se puede hacer se hizo en el Marechal. Así es, Dani. Bueno, aquí en esta oportunidad también los cupos son limitados. Tengamos en cuenta que el protocolo del lugar admite, digamos, sin antes de la pandemia, digamos, admitía 400 personas. Vamos a tener un cupo de 200 en el teatro. Así que, bueno, también va a ser con entrada anticipada. Es libre y es gratuita, digamos, pero van a tener que retirar la entrada para poder ingresar al lugar. La expectativa en cuanto a índices de ocupación, ¿son tan buenos como el fin de semana de carnaval? Sí, viene tranquilo, estamos en un nivel de reserva de un 40% aproximadamente, pero bueno, hay muchas noticias y cosas que por ahí hacen que la gente tenga un poco de miedo de reservar, pero bueno, se está dando se están dando las reservas. Bastante ello, por lo que decís, confirma esto de que ha vuelto a instalarse un poco este sentimiento que se había ido, digamos así, en los meses de verano, como enero y febrero, de que ha vuelto el temor de lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Sí, mucho hay ese temor, digamos, por las noticias, ¿no? Por los medios, que se transmite esto, ¿no? De que si se va a cerrar o no. Bueno, igualmente el ministro de Turismo y Deporte de la Nación aseguró que Semana Santa iba a estar incluida dentro de... Del turismo a nivel nacional, así que vamos a continuar con esa expectativa. Así que bueno, esperando que haya un movimiento de gente por todo lo que conlleva, ¿no? A una ciudad turística, el movimiento económico. Así que bueno, esperamos que todos puedan disfrutar de estas vacaciones aquí en Semana Santa. Las siguientes noticias son esas que te llenan el alma, que te alegran, que te ponen feliz, porque Mili Milagros, ¿se acuerdan? La joven de la cumbre que fue hace unas semanas atrás salvajemente golpeada por su expareja, que la dejó en estado de coma y en muy mal estado además. Bueno, tenemos una muy buena noticia para contarles porque no solamente está respirando por sus propios medios, sino que ya ha podido hablar con su mamá. Tenemos la nota justamente con la mamá de Milagros, Mariela Mirasola. La vemos. Antes de ayer subí a verla y estaban justo los kinesiólogos trabajando con ella. Bueno, y me comentó el kinesiólogo que había hablado Milagros a la mañana, que hacen un ejercicio que se desconectan de la traqueotomía, lo que es ese oxígeno, que el mínimo oxígeno en realidad, porque es muy mínimo. Que era la primera vez que hablaba con el kinesiólogo. Sí, sí. Me dijo hoy a la mañana que un nena habló, yo sorprendida, no entendía lo que me estaba diciendo. Le digo, ¿cómo que habló? Sí, me dice, ahora cuando se despierte, porque estuvo un rato despierto conmigo, se durmió, me dice, ¿me avisas? Y hacemos el ejercicio juntos. Así que bueno, le avisé cuando se despertó, vino,
se desconectó y lo que es el oxígeno, antes yo le puso así una bigotera, ¿no?, de ayuda para que ella pudiera estar segura, sin miedo, por el tema del aire para poder hablar, y me habló. Y sus respuestas completamente coherentes, le pregunté quién era yo y me dijo mamá. Llamaba a su hermanito más chico, y todo lo que le preguntábamos lo respondía de forma completamente coherente. Me pedía que no quería estar más ahí. Me imagino, Mariela, esto, ustedes y particularmente vos, imagino que lo viviste como realmente un milagro, ¿no? Teniendo en cuenta que el panorama nunca ha sido bueno, incluso los resultados de la resonancia, me decía, sigue hablando de un daño realmente gravísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un milagro. Es un milagro, yo digo, su organismo y la fortaleza que tiene, la verdad que supera todo cuadro clínico, porque es impresionante. Supuestamente su parte dañada puede llegar a afectar lo que es la parte del habla, la parte motriz, que sí está muy afectada, la motriz, sí. Pero habló. Y ayer subí, me dejaron de chapa subir de vuelta por control de esto de tanta infección con el COVID. Nos están dejando entrar día por medio. Pero bueno, ya me dieron la chapa de que entré de nuevo. Estuve unas cuantas horas con ella. Y volvimos a hacer el ejercicio con los otros kinesiólogos. Y ayer, bueno, le costó un poquitito más, pero nos dijo el kinesiólogo que me dijo que puede tener días donde le cueste un poco más, un poco menos, son altibajos normales dentro de la evolución. ¿Cómo es la perspectiva ahora, teniendo en cuenta estos dos pasos concretos? Por un lado, haber podido quitar el respirador y que ella se pase horas respirando por sí sola, y por otro lado esto, ¿no?, esta parte cognitiva que responda de esta manera. Y bueno, ahora los pasos a seguir, me comentaba de quién es luego, bueno, es poder pasar, en estos días, cuando lo tendrán planeado, pero poder pasar a la otra traqueotomía, a la que le sigue, porque hay distintos tipos de traqueotomía, donde ella tiene como una especie de canulita, pero que está adaptada a que ella pueda hablar por ahí por el momento. Es lograr sacarla ya de terapia, ¿no? Poder pasarla a una sala común, que ella sigue hablando por ahí por el momento, la sala común desde la canulita esa, como una especie parece como de micrófono, de telita, que hablan por ahí, más que nada para no sacarle todo del todo, por las dudas que ella haga algún cuadro de urgencia respiratorio o algo, bueno, que ella todavía esté con todo esto puesto por algún cuadro de urgencia que pueda haber, hasta que ella muestre una estabilidad continua, que puedan ya sacar todo, ¿no? Traqueotomía, todo. Pero esos serían los pasos a seguir, poder sacarlo cuanto antes de terapia. La Casona Comidas, carnes, pastas, pollos, pizzas, empanadas, comidas vegetarianas, pata flambeada para eventos, Avenida Ferrarini 395, La Falda. Pedidos al 42-6434. Compras siempre en comercios registrados y habilitados en la ciudad de La Falda. Centro de Empleados de Comercio La Falda, trabajando para brindar cada día más y mejores servicios a nuestros socios, siempre con la misma premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro de Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda, teléfono 3548-422945. Llega Campus Córdoba, un portal digital de capacitaciones gratuitas para todos los cordobeses. La diputada nacional, Alejandra Vigo, junto a la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, presentaron este completo espacio virtual que reúne toda la oferta académica en un solo lugar.
para igualar oportunidades y garantizar el acceso a la educación sin importar nivel de estudios o condición laboral. En Campus Córdoba encontrarás conferencias, conversatorios, talleres y cursos presenciales y a distancia sobre diferentes disciplinas para que completes tu formación y desarrollo personal. Es una plataforma simple, intuitiva y de fácil acceso, con aulas virtuales optimizadas para lectores de pantalla, de personas no videntes o con baja visión. Ingresá a campuscordoba.cba.gov.ar, mira todas las capacitaciones gratuitas y empezá a proyectar tu futuro. Campus Córdoba, otro gran paso en la digitalización provincial para garantizar igualdad de oportunidades y estar más cerca de todos los cordobeses. Plan Provincial de Saneamiento Cloacal 2021. Las obras de cloacas son las obras que no se ven, pero que son centrales para la vida de la gente, porque significan más salud, el cuidado de la ecología y el cuidado del medio ambiente. Son 40 obras y seguramente en los próximos días, los próximos meses, le vamos a agregar más obras de cloaca a estos 436 millones de dólares que la provincia, junto a los municipios, está haciendo redes de cloaca aquí en Ciudad de Córdoba, lo está haciendo en Río Cuarto, lo está haciendo en San Francisco, lo está haciendo en La Calera, lo está haciendo en Carlos Paz, al norte, al sur, al este, al oeste. Porque Córdoba siempre tiene que ser federal. O sea, Córdoba está dando un salto fenomenal en saneamiento en estos años. Como parte del mayor plan de obras públicas que se haya hecho en la historia de Córdoba, que van a ser más de 8.100 millones de dólares. Vamos para adelante con estas obras de cloaca, que son también un símbolo de que Córdoba no para y quiere progresar con justicia social, como es darle saneamiento a sus hijos. Entre todos podemos y hacemos más. Disfruta Semana Santa en Córdoba Ciudad y descubrí todo lo que tiene para ofrecerte. Viaja al corazón de su pasado, reviví su historia, recreá su cultura. Perdete en la tonada de sus calles, de sus esquinas, de sus barrios. Respira la tibieza de sus paseos y sus jardines. Vení a disfrutar Córdoba en Semana Santa. La ancestral y la moderna, la mística y la mundana, la sosegada y la jovial. Esta Semana Santa, disfruta Córdoba Ciudad. Cuidar tu remera favorita vale mucho. Pagar tu lavarropas en cuotas no te cuesta tanto. Crédito Musimundo, solo con tu DNI, hasta en 24 cuotas fijas, pagando la primera al mes siguiente. Crédito Musimundo, tu mundo más fácil. Nuevo bloque de Informe 4, y en este momento les voy a pedir a ustedes, queridos televidentes, que hagan de cuenta que hay una transformación en el conductor, que el conductor pasa a tener candado y se achica un poquito. ¿Por qué? Porque me gustaría que... ¿Estuve bien o no? Me gustaría que en este momento estuviera quien en realidad tenía que estar esta semana, que era César Dionisio, pero le pedimos un cambio de semana por un inconveniente personal para poderlo pasar a la semana que viene. Bueno, hoy tendría que estar justamente César Dionisio para hablar de lo que es el comienzo de la Liga Departamental de Punilla y hablar todo lo que tenemos de deporte. Pero bueno, ustedes hacen un poquito de on, tienen paciencia y vamos a ir presentando. En esta parte me toca fácil, porque vamos a hablar con la directora de Deportes de La Falda, Desiree Chamón, sobre lo que fue la finalización de la Copa La Falda, propiamente dicha, y de las actividades que tienen programadas para esta Semana Santa. Lleva adelante la tercera edición de la Copa La Falda. En este caso, el Club Atlético La Falda salió campeón. Pudo desarrollarse bajo el protocolo dispuesto por la provincia. Y como dije en otras oportunidades, si bien no es la situación que todos elegiríamos para llevar a cabo esta competencia, es la que se podía. Y la voluntad del municipio es, como siempre, acompañar la gestión de los clubes. Así que bueno, por eso se llevó adelante y hoy ya podemos tenerla concretada. Deciré, ha sido importante esto teniendo en cuenta la dificilísima situación que están atravesando los clubes, no deja de ser una bocanada de oxígeno para ellos, ¿no? Sí, sin duda, sabemos también que ahora en los próximos días da inicio la liga de fútbol y entonces, bueno, los gastos que tienen que afrontar son
muy importantes y esto les da la posibilidad, a través del ingreso, de los premios en efectivo, que son muy importantes, de poder solventar esa situación tras un año donde los clubes estuvieron muy afectados por la crisis sanitaria y en definitiva económica también. ¿Ellos manifiestan su alegría, su satisfacción del desarrollo de esta Copa? Sí, sin duda, y además fue, bueno, después de tanto tiempo la primera instancia de competencia formal, previa a la Liga, esto también ya se va instituyendo en una característica del calendario anual de las competencias, así que bueno, con muy buen agrado pudimos llevar adelante esta actividad. Bueno, sin duda alguna también sirvió para ver cómo están parados los clubes, ¿no? Sí, tal cual. La competencia tiene esto, la rivalidad dentro de la cancha, aunque sí también es importante destacar el buen comportamiento de las familias que participan de todas las instituciones dentro del espacio. Pero el folclore que a todos nos gusta del fútbol pudimos verlo estos días. Deciré cómo se proyecta el resto de marzo, lo que queda, en medio de eso la mini temporada de Semana Santa y, por supuesto, cómo empiezan a perfilar el resto del año en medio de la incertidumbre que vuelve a reinar, ¿no? Bueno, en lo inmediato continuamos con las actividades, con el cronograma que ya tenemos definido para todos los barrios, las actividades deportivas comunitarias en los barrios. Eso viene creciendo de manera sistemática. Incorporamos las propuestas para Semana Santa y aquí hicimos una renovación tratando de darle la posibilidad de que sean mayores las actividades al aire libre. Entonces, de esta manera proponemos yoga, proponemos una bicicleteada, proponemos la tradicional caminata nocturna, trekking, caminatas serranas al atardecer, una propuesta bien variada de manera de que siempre las familias se sientan convocadas a participar de estas actividades. ¿Y en cuanto al año, cómo lo avisoran? Y en el año, si bien ya vamos pactando algunas actividades, competencias con privados, la realidad es que debemos ser muy, muy cautos en la toma de decisión, teniendo en cuenta que esto va a ser de acuerdo a la realidad sanitaria, así que vamos de a poquito preparando todo el año el calendario deportivo. Bueno, indudablemente en el año se piensa trabajar de poder mucho en los barrios, imagino. Sí, ese es el fuerte que desde este área queremos darle, la posibilidad, el acceso en la igualdad de oportunidades de los chicos y de las familias en general a la actividad física, al deporte, a la recreación. Así que ese es el eje y a partir de eso, en la medida que se pueda, siempre siendo respetuosos de las medidas sanitarias, iremos avanzando con las actividades físicas en el resto de los ámbitos en la ciudad. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el fútbol. No sé si me podrás dar un poco más de grave desde la consola como para hablar así como César. No, eso no. Tampoco lo podés hacer. Qué mal que venimos. Pero bueno, hablamos de lo que fue la primera fecha de la Liga Departamental de Punilla en este domingo 28 de marzo. Vamos a hablar obviamente de los 6 equipos que son parte del centro de Punilla. Estamos hablando de Racing de Valle Hermoso, estamos hablando del Club Atlético La Falda, de River, de Río Grande, también del Club Esportivo de Huerta Grande y por supuesto de Villas Unidas de Jardino, tanto en fútbol masculino como femenino. Empezamos, si te parece, primero con el femenino. Ya está puesta la plaquita, pero qué grande este muchacho, la verdad que vamos a hablar muy bien de vos, para que te sigan contratando, Emi. Bueno, resultado femenino para Zona Norte en esta fecha número 1. Bueno, resultados. Tenemos Atlético Capilla del Monte versus 25 de Mayo de la Cumbre. 2-0 fue el resultado. Para Villas Unidas de Villa Jardino, goleó 5-1 a Río Grande La Falda. Gran partido en el comienzo de la Liga del Fútbol Femenino. Para Atlético La Falda, si hablamos de goleada, 10-0 perdió Atlético La Falda con el Sportivo Huerta Grande. Vienen afiladísimas las chicas ahí. Y finalmente River La Falda obtuvo el triunfo por tan solo un gol, 1-0 frente a Deportivo San Esteban. Pasamos ahora al fútbol masculino, zona centro en este caso, para hablar de los equipos. El Enfi le ganó 5-1 al Sportivo Rivadavia de Villa Carlos Paz. Por otro lado, el Sportivo Brasil de Villa Carlos Paz, 0-0, un empate con Independiente de Cosquín. Tiro Federal de Cosquín le ganó 2-1 a Racing de Valle Hermoso. Y San Lucas de Villa Carlos Paz, otro empate frente a Pitis de Villa Carlos Paz. Y finalmente tenemos la zona norte también, la primera fecha. Tenemos a Capilla del Monte que perdió por un gol frente a 25 de Mayo de la Cumbre.
Villas Unidas 2-0 le ganó a Río Grande de la Falda. Atlético de la Falda perdió, fue goleado también por miércoles. ¿Cómo viene Sportivo de Huerta Grande tanto en femenino como masculino? 4-0 le ganó Sportivo Huerta Grande al Atlético de la Falda. Y finalmente River de la Falda le ganó 8-0 al Deportivo San Esteban. Bueno, hicimos lo que pudimos, ¿eh? Nos vamos a tener que ir acostumbrando para cuando nos toque los días lunes. Bien, y nos quedamos en el partido, en este caso, de lo que fue la goleada de 4-0 del Sportivo de Huerta Grande al Atlético La Falda, ¿sí? 4-0. Vamos a hablar en este caso, para conocer cómo fue el resultado, cómo fue el partido, con quién es el DT del Sportivo de Huerta Grande, del Albirrojo. Estamos hablando de Claudio Agüero. Nos habían dicho que estos chicos estaban jugando muy bien, que eran rápidos adelante, que jugaban muy bien al pelotazo. La verdad que el 9 de ellos es un jugador de otra categoría. Nos demostraron un buen equipo y un muy buen juego, sino que me parece que, bueno, que esas faltas que tuvieron al principio del juego lo condicionaron al equipo a ya jugar con un jugador menos. Recién empezado los primeros 45, es complicado, se te hace cuesta arriba. ¿Ustedes tuvieron la suerte de aprovechar cada uno de esos errores que cometieron? Porque a veces no se aprovechan y después los terminás padeciendo. Bueno, pero ellos plantearon muy bien el partido, viste que al enganche que tenían lo bajaron a jugar, al punta que tenían lo bajaron a jugar, jugaron muy bien, rotaron bien la pelota. La verdad que es mucho mérito de ellos también, viste, que fue un primer tiempo bien complicado para nosotros, porque no se notó la diferencia del jugador. Hicieron un buen sistema de juego. La verdad que juegan muy bien estos chicos. Claudio, lo decíamos en la transmisión, el mix que están haciendo entre jugadores experimentados, chicos de las divisiones inferiores. Vos hace muchos años que estás en el club y, bueno, los conocés bien a cada uno. ¿Crees que puede funcionar ese mix para Huerta? Y sí, estoy plenamente seguro de eso. O sea, si hay algo que viene es aportarle a la gente nuestra, a jugar con nuestro semillero, ya sea jugador que hace tiempo que juega, y el jugador que está jugando, el jugador que es de la escuela del club nuestro. Y después te aparecen los grandes, ¿no? Bicho, Beto Bocos tapando un par, interviniendo en un par de jugadas impresionantes. Me parece que estuvimos a la altura del partido, o sea, cumpliendo los metros de juego que habíamos dicho que íbamos a cumplir, ¿viste? Pero un estado físico tremendo de ellos, porque viste que nos costó a nosotros, se nos acalambraron un par de jugadores. Pero bueno, me parece que somos los justos ganadores. Imagino que eso se irá puliendo a medida que pase el campeonato, ¿no? No es lo mismo entrenar que un partido oficial, ¿no? No, imagínate que hace años y monedas que no jugamos, ¿me entendés? Un partido oficial, habíamos hecho un par de amistosos y en el cual habíamos andado medianamente bien, pero bueno, hoy digamos, hicimos la frutilla del postre. Dejate sorprender. Un mundo de color y diseño en Dormite Joaquín. Colchones, almohadas, ropa de blanco y mucho más. Ventas por mayor y menor, con condiciones especiales a hoteles, cabañas y empresas. Visítanos. Con gusto te asesoraremos sin compromiso de compra. Entregas sin cargo. Dormite Joaquín, Avenida España 242, teléfono 423-229, La Falda. También búscanos en Facebook. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. Nuevo acceso pavimentado a la localidad de La Pampa. Estamos habilitando el acceso a esta bonita localidad de La Pampa, aquí en Sierras Chicas. Son 3 kilómetros que se suman a la rotonda y al nuevo puente sobre el río Cochín. La verdad que venía recién viendo cómo están Sierras Chicas y están preciosas, muy verdes. Y es un lugar turístico encantador, todas estas Sierras Chicas. Y aquí, este lugar de La Pampa, es una de las joyitas que tenemos en las Sierras Cordobesas. Y ahora con este acceso asfaltado, seguramente va a ser mucho más cómodo para quienes habitan en La Pampa y para quienes vienen a hacer turismo en nuestras Sierras Chicas. Una gran alegría de que nuestra Córdoba, pese a la pandemia, no pare. Una gran alegría
que podamos seguir haciendo las obras que le mejoran la vida a todos los cordobeses, sean de las grandes ciudades o sean de las localidades más pequeñas de nuestra Córdoba. Entre todos podemos y hacemos más. Bueno, último bloque de Informe 4, nos estamos yendo, pero antes de conocer el pronóstico, quiero pasar mensajes que nos han llegado a través de nuestros televidentes. Uno al cual se lo quiero agradecer muchísimo, una persona que nos pasó esta foto que vamos a ver a continuación, una imagen que no queremos ver en la ciudad de La Falda, ni en los alrededores, ni en ninguna parte, ¿no? Pero empecemos por lo nuestro, por nuestra comunidad. Esta persona que está durmiendo, como ustedes verán, en la terminal de La Falda y que nos comenta este televidente comprometido. Y voy a decir esto porque, en el mensaje que me manda, él mismo me lo dice en el audio, que no dice que la gente ve y no hace nada. Dice que todos lo vemos y no estamos haciendo nada. O sea, él se incluye, ¿no? Pero por lo menos ha tenido el gesto de visibilizarlo, de enviárnoslo a nosotros para que nosotros empecemos esta cadena, ¿no? Primero en visibilizarlo, en mostrarlo. Y por supuesto que nos vamos a comunicar, por ejemplo, con la gente de Acción Social del municipio de La Falda, con Javier Montes. Hoy es justo un día especial por el fallecimiento de Mario Maldonado, por el duelo que hay por él. Pero a partir de mañana vamos a empezar a hablar justamente con la gente de Acción Social para ver qué se puede hacer por esta persona, porque como bien nos dice este televidente, ahora no está haciendo fríos, aunque hay que estar a la noche, ¿no? A la intemperie. Pero ya se va a venir el frío en cualquier momento y tenemos a esta persona durmiendo desde hace más de 3 días, me comentaba en el audio. Así que un agradecimiento muy grande, no le sé el nombre, dice que nos ve siempre, pero realmente muy buena de tu parte, pulgar arriba por tu gesto, por comunicarte con nosotros y que nosotros podamos iniciar esta cadena, ¿no? Para que se pueda solucionar por lo menos esta situación de vulnerabilidad que está pasando esta persona. Por otro lado, un mensaje también de un oyente que nos decía, hola, una pregunta, si pueden averiguar, dice, ¿cómo es lo de las vacunas? Mi mamá está anotada hace casi meses, 2 meses, digo, perdón, y hay gente que se anotó en una semana y ya la vacunaron. ¿Cómo es? Bueno, le comentamos hasta donde nosotros teníamos la información que eso viene directamente del gobierno de Córdoba, es bajada a los municipios y los municipios, bueno, con la lista van vacunando. Igualmente, ya consultamos y por lo que nos dicen, las listas llegan generalmente comienzan con personas de mayor edad, de 90 años, por ejemplo, y van bajando hasta los 77, 76 que se está vacunando ahora. O sea que el cálculo sería que están vacunando de mayor a menor. Seguramente esta persona, no lo sé, tiene menor a 76 años, entonces estaría para las próximas. Otra cosa que me dicen es que verifique en la página si está todo bien el estado, si no hay algún error o no le ha salido. Yo creo que si en caso de haber un error también se le avisaría a la persona que le falta un dato o que algo es incorrecto. Bueno, le hemos informado, eso es lo que tenemos hasta el momento, por si hay otras personas que le están pasando lo mismo, que tengan en consideración esto. O que puede ser la edad, que todavía no está dentro de las preferencias por no ser mayor de edad, y por el otro que haya algún error a la hora de la inscripción. Bien, no tenemos más tiempo, tenemos un mensaje más, me dicen que no. Bueno, entonces ahora sí, nos quedó uno, lo cumplimos en el día de mañana. Vamos a conocer cómo va a estar el pronóstico del tiempo en los próximos días. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensal. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensal, auspicia el tiempo. Bueno, y vamos a conocer entonces cómo va a estar el tiempo en el resto de los días de la semana. Para mañana martes, totalmente soleado con una mínima de 7 y una máxima de 22. Para el miércoles continúa el sol fuertísimo, dice mayormente soleado, mínima de 8, máxima de 21. Y para el jueves, parcialmente nublado, mínima de 9, máxima de 19. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensal. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensal, auspició el tiempo. Bueno, a nosotros no nos queda más nada que despedirnos, pero antes recordarles que pueden volver a ver este informativo a las 18:20-23, son los horarios de repetición de Informe 4, sino todo el informativo completo y las noticias más importantes se suben a nuestras distintas plataformas y redes sociales. Te invito a que te suscribas en YouTube, nos buscas como Next TV La Falda, en Facebook exactamente igual, fanpage,
manito arriba, a Next TV La Falda también. Y si te gusta la red social Instagram, es @NextTVLaFalda con doble T. Y si querés comunicarte como hacen nuestros televidentes todos los días del informativo, lo podés hacer a través del 3548-569024. No tenemos más nada por el día de hoy. Esperamos haber cumplido con ustedes con todas las noticias del centro de Punilla. Nosotros nos reencontraremos mañana a partir de las 13:30. Chau, hasta entonces. Thank you.